Te ves muy bonita. Gracias. Estoy seguro de que esa mujer es una impostora. Y necesito saber la verdad. ¿Y qué piensas hacer? ¿Denunciarla a la policía? ¿Y por qué no? Ay, no, Antonio, por lo que más quieras. Antes de involucrarnos en un escándalo, te ruego que estés muy bien seguro de lo que vas a hacer. Cuando tu padre murió y te dejó a ti como jefe de esta familia, fue precisamente por eso. Porque confiaba en tu buen juicio y que sabrías cuidar de nuestro buen hombre, de todo. ¿Dices que a nuestras amistades les hicieron creer que ya conocían a Raquel? Por supuesto. Pero no íbamos a admitir que te habías casado antes sin decirnos nada a nosotros. Les dijimos que ella nos había invitado alguna vez, nos había visitado aquí. No te preocupes. Trataré de llevar las cosas de la manera más prudente. Pero necesito estar seguro, ¿entiendes? Sí, sí, claro. Una cosa sí te pido. No le digas nada a nadie de mis dudas. Bueno, pero Max... Ni siquiera a Max. Tampoco a Claudio. ¿Por qué? Porque no quiero. Nos van a servir la comida aquí. Espero no te moleste. Sí me molesta. Me molestas tú y quiero irme. Raquel, sabes bien que he perdido la memoria. Y no puedes culparme por eso. Si te ofendí al decirte que no siento amor por ti, te pido disculpas. Pero de una cosa sí quiero que estés segura. Yo nunca me hubiera casado sin querer profundamente a mi mujer. Quiero que me ayudes a recordar. ¿Por qué lloras? Me siento mal. ¿Físicamente? No. Te juro que daría la mitad de mi vida para que esto no hubiera pasado. ¿A qué te refieres? Te invito a cenar esta noche a un lugar muy bonito. Preferiría no salir. ¿Y si te lo pido como un favor especial? Si quieres que nos divorciemos, está bien, de acuerdo. Pero me gustaría que lo hiciéramos como amigos. ¿Te parece? ¡Adelante! Señor, la comida está lista. Déjela ahí. Sí, señor, con... Gracias. Y gracias por la ropa también. No. ¿Por qué? Por favor, no quiero. ¿No te gustan las joyas? No, no lo sé, pero no quiero aceptarlo, de veras. Como gustes.
Señores, buenas noches. Bienvenidos a Madeiras. ¿Gustarían tomar algún aperitivo? ¿Qué quieres tomar? No, yo nada, gracias. Dos martinis, por favor. Con permiso. ¿Siempre acostumbras a hacer tu voluntad? No siempre, ¿y tú? Pues yo muy pocas veces. Sabes que eres una mujer muy linda. ¿Te molesta que te lo diga? Bueno, es que no es eso. Me hace sentir incómoda. ¿Por qué no me digas que nunca te lo habían dicho antes? Pues sí, pero contigo es diferente. Me gustaría que no fueras tan tímida. Te propongo una cosa. Hagamos como si fueran dos amigos que se fueron juntos deseando pasar una noche agradable y que quieren conocerse más. ¿Te parece? Bueno. ¿Te gusta el lugar? Ay, es muy bonito. Además, se come muy bien. Pues qué bueno, porque tengo mucha hambre. Salud.